Si quieres conocer un nuevo lugar cerca de Barcelona, te recomiendo Vic. En este video te voy a compartir los lugares que puedes conocer en este encantador municipio. Está ubicado a pocos kilómetros de Barcelona, para ser un poco exacto, a unos 70 kilómetros. Es famosa por toda su estructura medieval y sus embutidos. Además, es una región muy importante en la ganadería. ¿Qué tal, mis aventureros? Espero que se encuentren muy bien. Comenzamos esta gran aventura por el Parador Bizau, que queda a poca distancia de lo que es Vic como tal. Miren la combinación de los colores de las plantas que nos brindan en el trayecto. Este parador abrió sus puertas al público en el año 1972, pero el encanto que te enamora de este lugar es sus increíbles vistas hacia la Sierra de la Guillería y el Pantano del Sau. Por cierto, ¿sabías que este pantano ayuda con el suministro de agua en varios municipios de Cataluña y Barcelona? Y que anteriormente era un pueblo llamado San Román de Sau. Y que además cuenta con una iglesia de más de 1000 años y figura como la más antigua del mundo bajo el agua. Te puedes dar cuenta porque podrás ver el campanario que sobresale y que actualmente funciona como indicador del nivel del agua. Para darle más emoción y adrenalina a la aventura, te recomiendo subir hasta el monasterio de San Pedro de Cáceres a través de su ruta de senderismo que está muy bien señalizada. Recuerda llevar agua para estar muy bien hidratado y en el camino podrás ver unas formaciones rocosas, hongos, robles y otras plantas que tienen unos fantásticos colores. Sé que disfrutarás de esta experiencia con mucho entusiasmo por las inolvidables vistas que se grabarán en tu memoria. Para mí cumplió con mis expectativas. Es muy gratificante este recorrido. Sin embargo, el monasterio estaba cerrado, así que les indico por aquí los días y horarios en funcionamiento. Quiero contar la leyenda del monasterio, que trata de que un niño de la familia de los Vizcondes de Osona se conservó momificado y que a los 3 días después de haber nacido, habló y dijo que no viviría más de 30 días y que una vez muerto, su cuerpo fuera puesto dentro de un arca cerrada y sobre una mula. Allí donde se detuviera la mula, tendría que edificar un monasterio en honor a San Pedro. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la leyenda? Espero que dejen sus comentarios. Ahora vamos a seguir el recorrido por otros puntos importantes como la Plaza Mayor de Vic, que también es conocida como la Plaza de Mercado y que se destaca por ser una de las plazas con más pórticos en toda Cataluña. Los pórticos son todos estos arcos que pueden ver en la parte de abajo de los edificios que servían para resguardarse los tiempos de lluvia. La normativa de la época exigía que sus arcos fueran lo suficientemente altos como para permitir el paso de un hombre a caballo. Otra de sus curiosidades es que nunca ha sido asfaltada y se mantiene de arena, lo que ha permitido su esencia a lo largo de los siglos. En la plaza se mantiene la tradición de que se instala un mercado con productos de la región cada martes y sábado, al igual que la primera semana de diciembre se acostumbra a realizar un gran festival medieval por casi toda la ciudad. En una esquina de la plaza puedes ver una escultura que es de mucha importancia para la población, que es el Cap de Lupia o Merma. El Merma es un personaje de tradición de la fiesta mayor que se celebra el 5 de julio en honor al patrono de Vic, San Miguel de los Santos. El Merma siempre va acompañado de la Bella, que hace referencia a su esposa. Y además tiene su niño, el Ney. Estas tres figuras de grandes cabezas son las que hacen la apertura de los desfiles de los gigantes de Vic durante su salida por las calles de la ciudad. Ahora ingresaremos a la Catedral de San Pedro de Vic, que es un bien de interés nacional y cultural. También es monumento histórico artístico por las obras que cubren todas las paredes dentro de la catedral, hecha por el pintor exitoso Josep Maria Sert. Hay que resaltar que el campanario de la catedral es el más alto de toda Cataluña en el estilo románico. Por cierto, antes que existiera la catedral existía la iglesia de Santa María, donde podemos ver sus restos acá en la plaza de la catedral. No nos podemos ir de Vic sin visitar su famoso puente románico del siglo XI, que es el puente de Queralt, construido sobre el río Meder, donde fue la entrada principal de la ciudad y parte del camino para los que iban hacia Barcelona. De igual forma, es importante mencionar que el puente ha tenido varias restauraciones, como por ejemplo la que se realizó después de la Guerra Civil. Desde aquí podemos ver las antiguas fábricas de cuero, en este momento las están reformando, y las mismas ocasionaban una gran contaminación en el río, que afortunadamente ya está recuperado. Otra parada obligatoria es el templo romano de Vic, que data del siglo I después de Cristo. Es muy imponente y si nos fijamos en sus columnas podemos ver los balazos de la guerra civil. Aparte de estos lugares que les mostré, recorrí muchos otros que encontré en la guía turística de Vic, que les voy a compartir en la descripción de este video.
Espero que les haya gustado y que lo tomen en cuenta al momento de realizar esta aventura. Compartan el video y me encantaría que se suscriban al canal.